Hola, estáis en las recetas de Dani, comida de toda la vida. Hoy vamos a preparar un invento mío para cenar. Yo digamos que lo llamo como tortipizza. Es digamos una mezcla entre tortilla y pizza, ¿vale? Entonces, tengo aquí los ingredientes. En principio, bueno, tenemos por aquí atrás las claras de 8 huevos, aquí sus yemas. Luego tenemos por aquí mozzarella, aproximadamente unos 350 gramos. Luego tenemos 2 cucharadas de postre de levadura química, 100 gramos de mantequilla que la tengo aquí del tiempo, ya que está un poco derretida, tranchete convencional, luego tengo por aquí un poco de orégano, 4 quesos hilados especial para fundir, tengo aquí 200 gramos de bacon cortado en tiritas y luego tengo por aquí rulo de cabra, unos 350 gramos, y 150 gramos de pepperoni. Que también, si no lo encontráis o no os gusta, podéis usar salami. Vale. ¿Qué hacemos? Lo primero, cogemos la yema y la mezclamos con la levadura. Venga, pegamos aquí un meneíto. Esto es muy fácil. Luego esto va al horno. Y le lleva, pues nada, a máxima potencia en 10 minutos lo tenéis hecho, aproximadamente, ya dependiendo del horno la fuerza que tenga. Venga, pues esto lo tenemos que pegar aquí una vuelta buena para que se nos deshaga y no se nos haga grumos, Y cuando esto lo tengamos, de momento reservamos. Vale. Venga, las claras. Esto. Lo que hay que hacer es lo ponemos a punto de nieve. Lo hacéis de manera manual con una varilla o con una batidora, como queráis. Venga, yo como ya estoy así en plan todo a mano, lo voy a hacer de manera manual que tampoco se tarda tanto. Venga, esperadme. Bien, esto ya lo tengo. Cuando ya lo tengáis a punto de nieve, nada, ha tardado 2 o 3 minutos, que tampoco es tanto, Ya no se cae, lo tenemos aquí, levantamos y ya prácticamente no se cae, lo tenemos. Venga, pues ahora, muy fácil. Cogemos ya las yemas y mezclamos aquí. Vale. No tiene lío esto, ¿eh? Es simplemente que, bueno, esto ya va con horno. El que no tenga horno, sí lo puede probar hacer en una sartén tapado. A ver cómo queda. Yo no lo he probado. Pero igual también puede salir, ¿eh? Venga, y esto lo envolvemos poco a poco. Así. Sin menear mucho para que no se nos venga abajo el punto de nieve. Muy despacio, ¿eh? Y cuando lo tengamos bien ligado, como es el caso, cogéis una fuente de horno, le ponéis papel de horno, la mantequilla que teníamos antes a temperatura ambiente, y si no, la derretís un poquito en microondas, untáis el papel, bien untado, un tamaño que sea bastante grande, luego recortaremos lo que nos sobra. Venga, vertemos esto dentro de la fuente con el papel. Adentro, como veis, no tiene lío. Si seguís los pasos, no os equivocáis. Vale, esto está. Ahora le pegamos un meneo para que se asiente y se esparza bien. Vale, lo tenemos. Ahora echamos aquí la mozzarella. Bastante cantidad, ¿eh? Yo tengo aquí, ya os digo que 350 gramos de mozzarella. Si no la encontráis así, pues también os vale el lonchas, ¿eh? Pero bueno, mejor así. Vale, ahora, encima de la mozzarella, ponemos el tranchete convencional. Lo cubrimos entero de tranchete. Bien, pues cubrido totalmente de tranchete. ¿Qué hacemos ahora? Ponemos el pepperoni por encima. Fácil, ¿eh? Sin lío. Y esto, vamos, que el pepperoni yo lo he encontrado en una gran superficie, ¿eh? Sin problema. Esto no. Vamos, que yo lo he encontrado en Carrefour. O sea que la sección de charcutería lo tiene. Bien, pues ponemos
Ya lo voy a hacer corrido para que veáis. Venga. Luego ya lo que vamos a hacer es que vamos a poner el bacon por encima. Y lo último es lo que es el rulo de cabra. Lo que os guste. Podéis usar otro queso, pero es que a mí me gusta mucho el rulo. Venga, el bacon. Lo espolvoreamos por encima. Yo os recomiendo más así en tiras que no lo que se... la típica lonchita, ¿eh? Mejor así en tiras, mejor, queda más rico. Venga. Bien extendido. Lo tenemos. Ahora, el rulo de cabra, igual, lo vamos extendiendo por toda la superficie de la fuente. Y una vez ya tengáis todo lo que es el rulo de cabra, vamos a finalizar. Ya ponemos queso helado por encima. Y vamos a hacer aquí un tinglao que no veas. Y aquí comen aquí 6 personas, 4 o 6 personas, raciones buenas, ¿eh? Grandes. Hombre, esto es más que nada para una cena, ¿eh? Más que para una comida. Vale. Y esto a los niños seguro que les encanta. Venga, pues esto está. ¿Qué nos queda? Echamos un poco de orégano por encima. Vale. Un poquito solo, ¿eh? No, esto no lo voy a usar, que luego sabe solo a orégano. Venga, pues yo tengo el horno precalentando. Es muy importante que lo metáis con el horno caliente. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a recortar todo alrededor el papel sobrante y para el horno. Aproximadamente yo creo que más o menos sobre 10 minutos es lo que le puede llevar. Venga, pues esperadme. Bueno, recién sacado del horno. Mirad esto, cómo lo tenemos, ¿eh? Mirad, ¿el resultado? ¿Os gusta? Bueno, pues ahora lo único que nos queda es disfrutar de esto que hemos preparado hoy. Os lo recomiendo, a los niños les va a encantar seguro, ¿eh? Mirad lo que ha subido, ¿eh? Ha aumentado el doble. Como le hemos echado un poquito de levadura, le podéis echar, no le echéis levadura y os quedará un poco más planito, pero va a estar rico igual, ¿eh? Mirad esto cómo queda, ¿eh? Mirad. Esto, mirad, ¿lo veis? Queda subidito. Queda como un soufflé prácticamente, ¿eh? Mirad. Voy a pegarle un menito, mirad, ¿eh? Pues lo único que nos queda es servir un plato. Bueno, pues ya tengo aquí cortada más o menos una ración. Y veréis cómo tenemos esto. Voy a sujetar esto, porque si no me voy a quemar. Y mirad esto, cómo está, ¿eh? Mirad. Mira. Madre mía. Mira. ¿Cómo nos vamos a poner? Buf. Venga, pues lo tenemos listo. Aquí tenemos nuestra tortipizza o pizzatilla, como queréis llamarlo. Venga, pues que aproveche a disfrutar. Mirad esto cómo está, ¿eh? Mirad. Mira. Qué jugosidad. Venga, pues que aproveche a disfrutar.